En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que mediante la glorificación de tu ungido y la iluminación de tu Espíritu Santo, nos abriste la entrada a la vida eterna, concédenos que al participar de tan admirable don, aumente nuestro deseo de servirte y seamos impulsados a crecer en nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin calearlo antes con sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Salmo respondemos, bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendigamos a Dios que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. En el cielo el Señor puso su trono y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea
mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes bien que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Bien, queridos hermanos, el día de hoy, pues, vamos a ver la reflexión más de el destino de las personas que sirven al Señor, de llegar hasta el culmen de lo que nosotros llamamos el amor. Que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y pues algo no es tan normal que a veces uno por un bien grande sea incluso capaz de sacrificarse uno mismo para que otra persona tenga vida. El significado del amor es más una actitud que un sentimiento. Y si es basado a veces solamente en puros sentimientos, a veces se enfría. Está probado que en las mismas relaciones de hombre y mujer, cuando ya pasan los 5 años, ya sea de vivir juntos, también de casados, porque mucha gente tiene, no sé qué tiene en la cabeza la gente. ¿O a quién escucha? Dice que si te casas, a los 5 años te vas a aburrir de él o ella. Y no te cases, porque si te casas te vas a divorciar. Eso no es bueno. Ahora resulta que el matrimonio es maldito. Ahora resulta. No, lo que pasa es que la gente es como un niño. Yo siempre lo digo. Cuando le dices a un niño no agarres, no toques ahí, ¿qué hace el chamaco? La primera, ahí va el canijo, chamaco, chamaca. No cometerás adulterio. Ahí está viendo a la mujer, el hombre ajeno. Es que ya estoy casado. Y te sientes como, disculpa la expresión, como un perro o atado así, como un perrito atado. A ver, no. Yo estoy en una vocación de servicio del matrimonio donde con mis propias fuerzas no voy a aguantar a mi mujer. Ya parece. Es decir, chiste. Pero por el amor a Dios, y porque yo sé que honrando a mi esposa, honro a Dios, y yo no puedo decir Dios te quiero mucho si no me esfuerzo en mi vida matrimonial, entonces estás engañando a Dios. Tú dices que amas a Dios, que tanto amas a tu mujer, que tanto amas a tu esposo. Ahí es donde se prueba. A ver, dime. Y ahí te dice el Señor, mira, aquí estoy, ya me viste. No me vengas con tus lagrimitas de que ya te cansaste de él, te cansaste de él. Mírame a mí. Aquí la cruz, pues. Entonces, querido hermano, hermana, es más que sentimientos, el amor se cultiva. Por eso tenemos hoy, básicamente, ya va por el bichito, a ver, no te quiero dar más para allá, guinaditas. Le hace las 3 preguntas, porque ¿cuántas veces negó Jesús? ¿Cuántas veces negaron a Jesús por parte de Pedro? 3 veces. No conozco a ese hombre, no conozco a ese hombre, no conozco a ese hombre. Kikiriki, kikiriki, que se ríen. Entonces, ¿qué sucede? 3 veces lo negó. 3 veces le pregunto otra vez al Señor si lo ama. Pero fíjense que a veces nosotros tenemos que ir más allá de la profundidad del significado de amor. Les decía, una cosa es que sea un sentimiento, que pues está bonito sentir sopilotes o, no sé, mariposas en el estómago o en la barriga o no sé. Pero otra cosa es la actitud, es el empeño, es el esfuerzo. El amor es desgaste, queridos hermanos. No está sencillo. Yo admiro a los matrimonios. Digo, ¿cómo aguantan ustedes? Digo, gracias a Dios, ya ven que me libro. Ah, no es cierto.
Y digo, ustedes son unos héroes, la verdad. Pero no pidan, no vivan solamente con sus propias fuerzas. Pidan la fortuna, la gracia, la protección de Dios. Porque es allí donde uno puede confundirse en lo que le ofrece la televisión, las series, las movies. Y tú sientes que pues eso es amor. Y a veces, ¿sabes qué? ¿Quién nos echa a perder? Nuestros papás. Si a veces el ser humano no sabe amar efectivamente, una cosa es que sepa capaz de sentir sentimientos y demostrar y dedicar, bla, 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 bla. Pero a veces no todos los humanos son capaces. ¿Por qué? Porque es culpa del papá, es culpa de la mamá, que le transmiten las mismas inseguridades, que le transmiten las mismas ideologías, que los echan a perder, no los hacen libres. ¿Sí? Entonces, a veces, queridos hermanos, no se echarle la culpa a los papás, pero papás tienen que hablar de todas las caras del amor con sus hijos y decirles, te va, no voy a decir la expresión, pero termina con payaso. Entonces, ¿qué quiere decir, mi hijo, mi hija? Esto es serio. Si te casas o no, pero lo ideal, claro, es que sí, no vayan a hacer. El padre dijo que si te casas, entonces no es necesario, sí, sí es necesario. Le digo, si vas a ser novio, vas a ser novia, ¿qué tan capaces eres? Un día estaba, a veces soy buena onda, contesto unas llamadas que no debo andar contestando. Y le decía a una persona, el problema es que tú tienes el problema, porque ni siquiera tú te quieres. ¿Cómo es posible que andes limosneando amor? El amor se da, se demuestra, es un compromiso. Y allí lo que te decía, la idea que estaba, donde me quedé ahorita pausado, es que a veces no entendemos, nos quedamos solamente con el sentimiento. Y amor, queridos hermanos, les digo esa actitud. Pero también en la experiencia, porque les dije que uno siente mariposas o guajolotes en la panza, es que nos quedamos solamente en la apariencia. O nos quedamos con una estima. Y no vamos al ágape, al amor más profundo, al amor que viene de dentro de las entrañas, que te desborda, que hasta lo disfrutas. No un amor de filios, un amor que es como si te quiero, eres mi cuate, mi camarada, mi comadre, mientras me hagas me apoye, mientras estés de la banda me caes bien, si no después te odio, no, así a veces hay gente así, ¿sí? Entonces, como no convenciera, sino dices, estamos en equilibrio, estamos bien, te sigo queriendo, tú me quieres bien, yo te quiero bien. En el amor no es así. A veces es donde dice el Señor, amar hasta los enemigos, fíjense. Y el eros, que es más que nada lo que a veces tristemente va y vemos, les decía, en las series, en las movies, en la tele, donde quiera, en internet, pues si está guapo, si está guapa, si tiene ciertas medidas, si está mamey o no sé. Entonces, si te quiero por tu apariencia, si te quiero porque tienes plata, si te quiero porque me sacas a pasear, si te quiero porque me cumples mis caprichos, o no sé. El amor no puede ser ni apariencia física, ni eros, ni solamente pura pasión, que no estoy diciendo que no esté incluida en el matrimonio. Eso no tiene nada de malo. Si están casados, bueno, ya ustedes sabrán. Pero yo lo que les quiero decir es más que eros, es más que amistad, es ágape, es entregarse. Por eso Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pero no me amas así como el Mesías, que soy tu camarada. O sea, ¿me amas? Yo sé que tú me quieres como filio. Yo sé que estabas ahí y sacaste la espada, me defendiste, pero también te dio miedo y me negaste. O sea, ¿me vas a amar? Ah, ok. Como me amas, apacienta mis ovejas. Bueno, fíjense, primero dijo corderos, luego ovejas. Pues, ¿qué quiere decir? Estos cuantos que están aquí sobre ti van a ir. Así que por ellos, este llamado a ser el que apacienta las ovejas, te va a exigir la vida. Por eso dice el evangelista, le indicó de qué muerte. Pero no es una muerte nada más sin sentido, pues vas a morir por mí ya. No, te vas a morir al desgastarte. Poco a poco, y en el desgastarte por los demás, a procurarte por los demás, eso te va a llevar a dar un testimonio. Y tu muerte va a ser una glorificación para el Padre, para mí. Por eso, queridos hermanos, es a veces necesario como recordar por quién haces todo esto.
Yo sé que es muy tricky, que las he escuchado en muchos videos de YouTube ahorita. Ahora resulta que todos están en video motivacional. Están bien, pero hay unos que están bien fumados, ¿no? Sí. Y yo te voy a decir la neta del planeta. Hay que recordar a veces por qué estás donde estás ahorita. Ahorita, de los momentos difíciles, tú sabías, cuando se estaban poniendo los anillos. Bueno, antes. Yo prometo amarte. Dilo, dilo, no te dé miedo, otra vez, recuérdalo. Todos los días de mi vida. Ah, no estoy casado, padre, desde que la metiste en tu casa, desde que estuve en tu cuarto y es tu mujer. Igual o peor, te va a exigir Dios. Eso se va para los que se hacen guaje y no se quieren casar. Peor te va a ir con el Señor porque tú por tu propia cuenta no quieres. ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué estás con él? El amor. Prometiste bajar el cielo y las estrellas, aunque parecen que ya se estrellaron, o no sé. Amor, felicidad, cariño, en las buenas y en las malas. Ahorita estamos en mucha situación triste. Platicamos el párroco y yo esta mañana. Hay mucha gente que está preocupada, algunas ya están en, pues, de mal, como ya cayendo en la depresión, como que esto cuándo va a acabar. Hay que abrazarse del Señor, hay que abrazarse de la familia. No puede ser que ayer les decía, se rinda. El día que bajes las manos, el día que te canses, esto ya tronó. Y si ahorita no es el coronavirus, a lo mejor va a ser después la viruela, la que viene, no sé. Y si no es el coronavirus, una guerra nuclear, o no sé, algún tiempo de pobreza, la baja económica, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener un plan de acción. Tenemos que estar unidos, unidos somos más fuertes, pero tenemos que, cada uno con lo que le toca, amar a los demás de diferentes formas. ¿Me amas? Lava los trastes. ¿Me amas? Onta mi lonche. Ah, porque si muchas quieren la plata, pero no hacen lonche el marido, o sea, qué chulas, ¿verdad? Y también los maridos, si ella va a trabajar, ya tiene trabajo y tú no, te toca hacer el lonche, mijo. Los hijos, ¿quieres mucho a tu papá? Ah, te traigo puras as, o te traigo 10, esa es tu obligación, mijo. Aparte de tu 10, aparte de tu A, ¿qué haces? ¿Sí? Entonces, ¿ya vieron que el amor no es de que amorcito, corazoncito? A mí me cae gordo a veces eso. Está bien, está bonito, está romántico, pero eso no es. Es el dar, desgastarse hasta el punto, hasta que se diga, no pudo más. Entonces, queridos hermanos, a este Pedro, que como era antes, y ahora el Señor le reafirma, sí te amo, Señor, tú lo sabes todo. Que así como Pablo iba a entregar su vida, bueno, todavía no llegamos allí, pero vemos que Pablo va firme, así también nosotros, pero que lleguemos a ese decirle al Señor, yo te amo, tú lo sabes todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a leer en este momento unas intenciones también, pero yo también te quiero pedir que en este momento recuerdes a una persona que ha pedido tus oraciones, o si conoces a una persona que está en necesidad, tráela en este momento a tu mente para orar de pie. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la renovación de tu Hijo, pidamos, hermanos, que todos los hombres gocen de los bienes del mundo, inaugurada la Pascua del Señor. A cada petición decimos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y nuestra pertenencia a nuestras parroquias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Las oraciones que tienes en este momento, por a quienes las quieres ofrecer, en un momento de silencio.
Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que, así, los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Oren, hermanos y hermanas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y en toda su santidad. Mira, propicio, Señor, estas ofrendas de tu pueblo, y para que se hagan aceptables a ti, haz que la venida de tu Santo Espíritu purifique nuestra conciencia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, después de resucitar, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo, para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alexander y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por todas las familias que nos ven a través de estos medios electrónicos, para que no les falte el pan de cada día y tengan lo necesario en su hogar. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por María de Jesús Ramírez Paco, por Jocelyn Ruiz, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza desde nuestros hogares o vehículos, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. De manera segura, se dan unos a otros un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos a los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La recepción de la Sagrada Comunión, como saben, se dará al final de la misa y va a ser aquí en el parqueadero, en frente del Fire Serum, donde los jóvenes de confirmación entran a sus clases, y vamos a recibir la comunión hasta, no más de 10 minutos antes de las 8. Y también, si no puedes venir por una causa mayor, te pido que tomes en este momento asiento y lleves en tu corazón esta intención de tener una comunión espiritual, pidiendo al Señor su fuerza, fortaleza, sus dones, por ti y por quienes más lo necesitan. Hagamos oración.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios, ya que nos purificas y alimentas con tus misterios, concédenos que nos obtenga la vida eterna, puesto que has permitido que lo hayamos recibido. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, es posible, no esta semana, la que sigue, vamos a empezar a partir del día 8, creo, lunes 8, algo así, no me falla bien. Vamos a empezar ya con las comuniones y algunos sacramentos para los niños de primera comunión, para los jóvenes que van a recibir su confirmación, los del RICA también en los fines de semana. Entonces yo les pido que pues chequen que les van a ir llamando para esta situación. Todavía estamos viendo cómo vamos a organizar los horarios. Como segundo aviso, gracias por venir el día de hoy por sus cajitas. Vamos a seguir haciendo el esfuerzo por traer más cajitas para ustedes. Gracias porque pues hicieron muchos casos de venir a tiempo, venir antes a las 9, porque pues dicen que al que madruga Dios le ayuda. Bueno. Y como tercer aviso, pues también decirles que, como buena noticia, no este domingo, no este domingo pasado mañana, sino el que viene, vamos a tener ya dos horarios de misa. En español, no porque se vaya a quedar una de ellas, sino por la situación de los que van a recibir sacramentos. Entonces va a haber una nueva misa en inglés a las 11 y otra misa a las 8:30 de la mañana. Es decir, el horario va a quedar sábado a las 5 p.m., misa de domingo, o sea, de vísperas a las 7, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde el sábado en inglés, como es costumbre. Va a haber una misa en español a las 8:30 de la mañana, ¿sí? Entonces, de allí a las 11 en inglés y a las 1:30 en español. La causa de que hay unas misas extras es, como les digo, porque en la misa van a venir aquí los que van a recibir sus sacramentos, sus papás, sus padrinos. Pero eso ya con más calma se les avisará en estos días, en este domingo también. Muchas gracias y recuerden que a las 8 tenemos una cita con el Señor aquí. El Señor esté con ustedes. Sí, con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso os acompañe. Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y fortalezca siempre. Amén. Amén. Que el Señor sea nuestra fuerza, vayamos en paz. La misa ha terminado. Aleluya, aleluya. Demos gracias.